pipule na di chigne. Batkanbe at o pasu talu. Hibatla beoy kamati. Hiyalbe hun at washun. At olang di tetel washi nukuli animaliki. Hune nukuli bolong. Hune nukuli mas. Lihune nukuli ayin. Litun muyu bulan jayo hibata ani. Basa bais ta libulong. La amigo, lucha tiyun. Kit ang botale hun loin. Kola ba? Tao et et to saik i. Yomushi si et et. Mesakane chukun bon bain. Memohe cacuk bayi lihune cacuku neukun libolome lasun lihune lasmak tate ilasmi laslo esbe disnikunle tenhine basa hun mas kita lajarbe amigos abien kami goe abien haos Akubin kabilan. Ilikit ang betale simuton. Litayud ni tiye. Lahesis potol dikusi. Duy tayud ni tiye. Lasi ikbay ilasmahanan tate. Lasmil lahit etel. Dinukulile. Tehna basa si aine hitan so ya kata himon ta pelota la yabe mechak ane hitani siukot ni aine takbe tana litule la yabe dan sukil hayo mucha mahutan mucha mahutela yabe tahne Baik asma be kasne. Tehne iji tete si oshi ini kuli animale tike. Tika pal tike ha anum las hit na tuntas be tete. Chikin hayun ditule nasi chikin. ¿Por qué tiene largas las orejas el conejo? Había una vez un conejo que se fue ante Dios a pedirle que lo hiciera más grande. Dios le contestó que sí, pero le pidió que lo llevara tres cueros de animales, una piel de tigre, una piel de mono y una piel de lagarto. El conejo, apenas lo escuchó, se fue a buscarlo. Primero se encontró al tigre y le dijo, «Amigo, no me comas, porque si no, te doy una noticia. Mira al ratito, va a soplar un viento bien fuerte para que no nos lleve. Si quieres amar, amárrame a mí primero. O mejor, yo te amarro primero y después me amarras tú». El tigre aceptó y el conejo lo empezó a majar con un palo y así fue, lo mató y le quitó el cuero. Después fue a buscar un mono. Lo encontró y le dijo, «Oye, amigo, hoy es tu cumpleaños y te traigo un regalo. Está adentro de esta red. Te puedes comer todo lo que está adentro». El mono se metió y también lo empezó a majar a palos. Lo mató y así consiguió la piel. Después fue a buscar un lagarto y lo encontró jugando pelota. Le dijo, ¿quieres juego contigo? Bueno, el conejo le preguntó, ¿dónde está tu punto débil para que no te pegue? En la cola. Lo primero que hizo fue pegarle en la cola. Y así fue y llevó los tres cueros. Y Dios le jaló las orejas. Y por eso el conejo los tuvo largas.
De seguro Dios creyó que el conejo no podría cumplir su condición y no tendría que hacerlo grande. Nomás le alargó la oreja. Y así chiquito hacía tantas maldades. ¿Se imaginan si lo ha hecho grande? Gracias.